Rincón. Del Rincón, San Francisco. ¿Patrono de? De la naturaleza, de los animales. De los animales, de todos ellos. O sea, bueno, muchísimas gracias. Esta es de la Virgen del Apoyo de la Capilla Grande. De la Capilla Grande, bien, de Tamberías. ¿Y él? De calle Heredia. De calle Heredia. Muchas gracias, chicos. Thank you.
y para estar al lado de su hijo, pasando un sinnúmero de dificultades. Pero José está, es presente y es cariño permanente para con su esposa y para con su hijo. Y sobre todo que lo hace desde un lugar sumamente discreto. José no quiere hacerse ver. Y José nos muestra precisamente que desde un lugar al costado, o en un segundo puesto, como queramos llamarle, se puede hacer un enorme beneficio a la comunidad, a nuestras familias. No hace falta que nos vean. No hace falta andar luciéndonos. Lo que hace falta es tener un corazón abierto a Dios para ver cómo podemos hacer para servirlo. Por eso yo hoy quiero rescatar, al celebrar a San José, el valor de la familia. José, el padre, María, la madre, Jesús, el hijo. Una familia sencilla, como la mayoría de nosotros, que vivió siempre al cobijo de la voluntad de Dios, que tuvieron unas relaciones interpersonales que son las que nosotros hemos de imitar. Vallecito de Cuaco, donde nací, sombras del fuerte abuelo que ya se fue. A tu molino viejo quiero volver, porque de amarga vida probé. Llorando ausencias. ¡Y bacacha!